going to speak to you about character and maturity. Te voy a hablar del carácter y la madurez. Why? ¿Por qué? Why that topic? ¿Por qué ese tópico? And this is something that Ephesians 4:11. John, tome asiento, muchacho, tome asiento. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Mm-hmm. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure okay, of the stature. Okay, underline the word perfect man. Subraya esa palabra al salvarón perfecto. John? Until the measure of the stature of the fullness of Christ. Into the measure of the stature of fullness of Christ. No, keep it there. Unto the measure of the stature of fullness of Christ. A la medida de la estatura de la Póngamelo en español, sí, así. A la medida y a la estatura de Cristo. I want you to see something. Quiero que vea algo. God is dealing now with the maturity and character of the church. Dios está lidiando con la madurez y el carácter de la iglesia. Because maturity is what defines the end time church. Porque la madurez es lo que define la iglesia de los últimos tiempos. In a fullness of time, God is bringing out character first to sustain what is coming. En la plenitud del tiempo, Dios trae el carácter primero para sostener lo que viene. Many people will not be able to sustain what is coming. Muchas personas no podrán sostener lo que viene. Because their character is not developed. Porque su carácter no ha sido desarrollado. In this mega cycle, God is preparing the character of the bride. En este mega ciclo, Dios prepara el carácter de la novia. The character development of the church will go through a personal cleansing, washing, purging, and purification. El desarrollo de la iglesia de la novia va a ir por un proceso de purificación y de santificación y de ser lavada. We are now in the time Estamos en los tiempos that we must grow. En que debemos crecer. Levanten todos su mano atrás. Everybody in the back, raise diga, your hand. Tenemos que madurar. Say, we must mature. This is the first time of the end time cycle of God. Esta es la primera parte del último ciclo de Dios. Y Dios está haciendo una iglesia madura. And God is making His church be mature. Into the fullness of the stature of Jesus Christ. A la plenitud de la estatura de Cristo. We have to pursue the high calling. Tenemos que ir en pos de ese alto llamado. The higher calling is to be like Jesus. El llamado alto es ser como Jesús. To have the character of Jesus. Tener el carácter de Jesús. To be like Jesus. Philippians 3:14. Filipenses 3:14. Maturity in character. Is to be like the character of Jesus. La madurez en el carácter es tener el carácter de Jesús. What does that mean to be the stature of Jesus? ¿Qué quiere decir llegar a la estatura de Every Jesús? Every time you see stature in the Bible, you're talking about character. Cada vez que usted ve la palabra estatura en la Biblia habla Anótelo. De carácter. Write it Cada down. Vez que usted vea la palabra estatura en la Biblia está hablando de carácter. When you see the word stature in scripture, it means character. Maturity of character. What is the maturity of character of Jesus? ¿Qué es la madurez del carácter de Jesús? Is to see To think, to talk, and to conduct yourself like Jesus. Es ver, pensar, hablar y conducirse como Jesús. The fullness of Christ relates to character of Christ. La plenitud de Cristo se tiene A que ver con el carácter. A person that doesn't have stature doesn't have character. Una persona sin estatura no tiene carácter. Jesus grew in character and favor. Luke 2:52. En Lucas 2:52 dice Jesús creció en estatura y en carácter. We don't want to grow up and mature. If we don't want to grow up and mature, God will accelerate your maturity. Si no queremos crecer y madurar, Dios va a acelerar Quiero que me escuchen acá. Listen to si me. Nosotros no queremos crecer, Dios va a acelerar esa madurez. If we don't want to grow up, God will accelerate that maturity. Usted no quiere que lo tiren en el foso de los leones. You don't want to go into the den of lions, right? The process of maturity El proceso de la madurez in the natural, en lo natural, you see babyhood, childhood, adolescence, and maturity. Usted ve ser un bebé, ser un muchacho, un adolescente. Usted ve el proceso de la madurez. There is a process for maturity. But in Christ, pero en Cristo, in the Bible, la Biblia, this is the stages of maturity. Estas son las etapas de la madurez. And I want you to see a picture of yourself. Y quiero que vea una imagen de usted mismo. Growing in. Crecer en, dentro de, en. No. Growing in es crecer para adentro. Growing inside. Be rooted in Christ. Estar Colossians 2:7. Arraigado en Cristo. El primer Colossians tipo 2:7. De crecimiento es crecer adentro. The first kind of growth is to grow be inside. Be rooted. Be established in Christ. Estar establecido, arraigado en Cristo. Number two. Número dos. Growing up.
Crecer es hacia maturity afuera. Process stages of maturity, what we're talking about. Etapas de madurez, eso es lo que estamos hablando. So, hay gente que ha crecido para adentro. There are people that have grown inside. Pero no ha crecido para arriba. But they have grown up. And number three is growing out. Número tres es crecer hacia afuera. That is expansion. Es la expansión. Growing in is being rooted. Crecer dentro es arraigado. Growing up is growing in maturity. Crecer arriba es en madurez. And growing out is expansion. Y crecer afuera es expansión. ¿Están acá todos? Are you here? ¿Dije están acá? Are you here? So God is working with the bride. Dios está trabajando con la novia. Jesus is coming back for a bride that is mature. Jesús viene por una novia madura. Cristo no viene por una iglesia inmadura. Christ isn't coming for an immature church. Cristo viene por una iglesia madura. He's coming for a church that's levante mature. Su mano y diga, soy la novia de Jesús. Raise your hand and say, I'm the bride of Jesus. I'm the bride of Jesus. Diga, soy la novia de Jesús. And I must be mature. Y debo madurar. Dígalo, por favor. Say it. So what we're talking about, character and maturity. Estamos hablando de carácter y madurez. I want you to write it down. Y quiero que escriba. What is character? ¿Qué es carácter? What is character? ¿Qué es carácter? So dice que hasta que crezcamos a la estatura y a la medida del varón perfecto. It says until we grow to the measure of the stature of the perfect man. We have to become like his character. Tenemos que llegar como a ser como su carácter. That's the end goal. Esa es la meta principal. That is what we're looking for. Es lo que estamos buscando. That's what Jesus is coming for. Es a lo que busca Jesús. A bride that look like him. Por una novia que luce como él. That's why this message is so important. Por eso este mensaje es tan importante. To understand that he's coming for a mature church. Para entender que viene por una iglesia madura. And what is coming. Y lo que viene. So we understand. Now, y entendemos, and let's define what is character. Vamos a definir carácter. Because a character, a stature is character. Porque si estatura es carácter. Entonces vamos a definirlo. We need to define. I want you to write it down. Escriba. Character is an image. Carácter es una imagen. An image, personality, temperament. Imagen, personalidad, temperamento. Character. Carácter. Is the mental, moral, and spiritual quality that distinguish an individual. Son las cualidades mentales y morales que distinguen a una repetir. Persona. Yo no se voy afuera. El carácter, character, son las cualidades mentales y espirituales que distinguen a un individuo. Are mental and spiritual qualities that distinguish a person. El carácter es lo que define a una persona. Character defines a person. Lo que es por dentro. What they are inside. Muestra lo que esa persona es. Shows what that person truly is. Write it down. Escriba. Character is what distinguishes a good man and a bad man. Carácter es lo que distingue un hombre bueno de un hombre malo. Even in the end time. Aún en los últimos tiempos. La Biblia narra las cualidades de los hombres malos del último tiempo. The Bible speaks of the characters of bad people of the end times. Write it down. Escriba. Character. Carácter. Is the moral seat of an individual. Es el asiento moral de una persona. Voy a decirlo otra vez. Is the moral seat of an individual. El asiento moral de una persona. Is the inner reality. Es la realidad de adentro. Is what the person really is. Es lo que la persona es en verdad. Voy a repetirlo, no se me duerma. I repeat it, don't fall asleep. Voy a decir. Es el asiento moral de una persona. The moral seat of a person. Es lo que esa persona es en realidad por dentro. What the person truly is inside. Moral is integrity. Es la integridad. That's what moral is. Eso es lo que es moral. Integrity. Integridad. Who are you inside? ¿Quién es usted por dentro? When character is established in your heart. Cuando el carácter se establece en su corazón. Cuando el carácter de Cristo es formado en su corazón. When the character of Christ is formed in your heart. Integrity comes easy to do. La integridad es algo fácil para hacer. No los oigo. I don't hear you. Dígame algo. Me morí. Say something. Estoy muerto. Estoy I vivo. Died or something. Algo. Say something. Diga algo. I'm going to say it again. Lo repito. When the character of Jesus is established in your heart, cuando el corazón de el carácter de Jesús tenga en el corazón, to do right. Es fácil hacer lo correcto. Can I hear an amen, people? Amen. Character is who you are when you're alone. Carácter es quien usted es cuando está solo. And nobody's watching. Y nadie le está viendo. Are you the same when nobody's watching? ¿Es usted el mismo cuando nadie le ve? Character is consistent of image. Carácter es la imagen. Character is notable. Se puede notar. Something that everybody sees. Es algo que todos ven. And what God is after. Y lo que Dios busca. Dios está detrás de formar ese carácter en nosotros. God is after forming that character in us. Antes de Dios hacer un ministerio hacia el hombre. Before God makes a ministry, he makes a man. Forma el hombre. He forms a man. Alguien diga amén a eso. Somebody say amen to that. So,
En el carácter, in character, what God is looking for, lo que Dios busca, He's looking for consistency in your character. Está buscando consistencia en su carácter. Jesus is the same. Hebrews 13:8. Hebreos 13:8. Jesús es el mismo. Jesus is the same. Jesús es el mismo. Yesterday, ayer, today, hoy, and forever. Y por los siglos. ¿Qué Dios está buscando en nuestro carácter? What is God seeking in our character? Esa consistencia. That consistency. And this is what I tell my people around me. Y esto es lo que le digo a los que están a mi alrededor. I am predictable in my character. Yo soy predecible en mi carácter. But not in the spirit. Pero no en el espíritu. You don't comprende. Let me go on the other side. Me voy al otro lado. I am predictable in my character. Soy predecible en carácter. Usted sabe cómo yo voy a reaccionar. You know how I will react. Porque hay una consistencia en mi carácter. Because there is a consistency in my character. Ahora en el espíritu. But in the spirit. The spirit of God take over and I don't know how I'm going to flow. El espíritu de Dios toma control. No sé cómo voy a fluir. Me dan un aplauso al Señor a eso. Can you give the Lord a hand clap for that? God is after develop your character. Dios está buscando desarrollar su carácter. God is after develop your character. Dios está buscando desarrollar su carácter. Character. Carácter. Is where your reputation come out. Es de donde sale su reputación. I'm going to say it again. Lo repito. Del carácter sale nuestra reputación. Our reputation comes out of our character. Cuando usted tiene buen carácter. When you have a good character. Usted va a tener buena reputación. You will have a good reputation. Cuando usted no tiene buen carácter, va a tener mala reputación. When you don't have good character, you're going to have a bad reputation. ¿Puedo escuchar un amén de ustedes? Amen. Every house has the character of a man that found it. Toda casa tiene el carácter del hombre que la fundó. La iglesia suya tiene el carácter del pastor que la fundó. Your church has the character of the pastor who founded it. If the church is a mess, si la iglesia es un reguero, you're a mess. Usted es un reguero. The church is strong and good in character. Si la iglesia está fuerte, bien en carácter, usted es fuerte. El carácter de una casa refleja el hombre que la fundó. The character of a house reflects the man that founded it. Very hot one. Put your hand together, come on. Dele un aplauso. ¿Están acá o tienen calor? Are you here or are you hot? So, ya entiende lo que es carácter. So you understand what character is. Es lo que la persona por dentro. What a person is inside. Es lo que la persona está hecha. What the person is made of. Y eso es lo que Dios está detrás. That's what God is after. Dios está detrás de desarrollar el carácter. He's after developing character. So why? ¿Por qué? Porque quiere que nos parezcamos al carácter de Jesús. He wants us to have the character of Jesus. Now I want you to write this down. Escriba. Because there's a lot of confusion. Hay mucha confusión. Between character and gifts. Entre carácter y los dones. Most of the people, most of the gifted people, la mayor parte de la gente con dones, are above and beyond their character. Están por encima y más allá de su carácter. Their gifts are above and beyond their character. Sus dones están por encima y más allá del carácter. Lo que no entendemos es lo siguiente. What we don't understand is, God, the gifts. I want you to write it down. Escriba. Gift cannot be earned; they're given by grace. Los dones no se ganan, sino que son dados por gracia. Escriba. Gifts are free, but character is not. Los dones son gratis, pero el carácter no. Juan, where are you? Can I hear an amen? Amen. Character cannot be imparted; gifts can. El carácter no puede ser impartido; los dones sí. Yo necesito ayuda de alguien. I need help from somebody. O sea, I would love to impart my character to my son. Amaría poder impartir mi carácter a mi hijo. But I can't. Pero no puedo. I can't impart my gifts. Puedo impartir mis dones. Gifts are given instantly. Los dones son dados instantáneamente. Character requires time. El carácter toma tiempo. Usted nace con sus dones. You're born with your gifts. Pero no nace con su carácter. But you're not born with your character. Todos los dones sin carácter. All gifts without character, tarde o temprano, fracasa. Sooner or later will lead to failure.